Y un drama que se ha agudizado ahora, porque antes, cuando quizá necesitaban tener más ingresos, hacían guardia para tener más ingresos. Ahora, cuando los sueldos están más que suficientes, donde en cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, con los sueldos que estamos pagando, estarían a tiempo full time. Lógico que se ha propuesto crear el servicio de guardia, al cual a CEDIP, a nombrar los médicos, siempre y cuando que por cada médico que se nombre, algunos de los que no quieren que no quieren hacer guardia se retiren del hospital, porque creo que si no, seguimos sumando médicos. Lo he dicho más de una oportunidad, el 35% del presupuesto de sueldos se va en salud, de los cuales el 25% lo llevan los médicos. Entonces, no podemos seguir nombrando profesionales porque en forma unilateral, algunos médicos que hicieron guardia durante muchísimo tiempo ahora manifiestan que no están preparados para hacer guardia. Entonces yo me pregunto cómo vinieron siendo guardias hasta ahora. Entonces creo que esto merece estudiarse, se estudió. Hay una propuesta de crear el servicio de guardias con médicos, pero creo que no podemos seguir sumando médicos, esto que quede claro, y la idea es que por cada médico que se sume, se retire alguno de los que no quieren hacer guardia. Son 14 que cumplirían la guardia y creo que tendrían que comprar alguna actividad más porque es un nombramiento de 30 horas y una guardia es de 24 horas. El médico que está en la actividad pública tiene obligación de hacer guardia. Lo que pasa es que ahora, como te dije anteriormente, quizás no necesiten hacer guardias y entonces, como no les interesa obtener un ingreso mayor, se conforman que es más que generoso lo que se está pagando por las horas que trabaja. Creo que no les interesa hacer más guardias. Cuando los sueldos eran bajos, que fue esta gestión la que se los aumentó y más de lo que tendría que habérselo aumentado, empezaron los problemas con la guardia. ¿Ya hay nombres de médicos que quisieran venir a Trenquelauquen para ese lugar? No, va a ser por concurso. Esto también que quede claro, porque creo que es la mejor manera de cubrir los cargos, salvo que además los médicos después tienen que obtener la posibilidad de que los acepten en el círculo médico, que es todo un problema, porque si no después la gente no puede trabajar por obras sociales. No va a ser fácil lograr los 14 médicos que se necesitan, de los cuales los que están haciendo guardia ahora, no me cabe ninguna duda que se van a anotar, porque además las guardias se pagan aparte, no es que están dentro del sueldo, que esto también que quede claro, porque pareciera que uno los hace trabajar y los hace hacer guardia y no les paga. Las guardias están por fuera de los sueldos, por fuera de la productividad y se le pagan aparte. El director de salud comunitaria es la doctora Frick y no hay nada que haga cambiar lo contrario. El de salud lo estoy evaluando.